Lanzarte a la aventura. Parece completamente un eslogan publicitario, pero por más emocionante y lindo que suena, aventurarse es algo que solemos hacer muy poco hoy en día. Por definición, suceso extraño o poco probable que es emocionante, peligroso o entraña algún riesgo. O sea, conocer a tu suegro. ¿No es cierto, Leo? Te quiero. Estamos súper acostumbrados a tener lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, que completamente rechazamos cualquier sensación de incertidumbre. Queremos todo de forma inmediata. De hecho, es altamente probable que muchos de ustedes la adelantaron a los tiburones. Perdón, spoiler. Queremos garantía de ser recompensados por cada esfuerzo en nuestras vidas. Digo, nadie quiere subir una montaña sin certeza de que hay una cima y de que te revientes una selfie. O sumergirse en el agua sin la seguridad de que abajo habrá algo más que simplemente arena. Bueno, justamente de eso se trata este video. No de arena, pues. Tampoco de la montaña. Metafóricamente hablando de la incertidumbre. ¿Qué onda, Juanpa? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer apnea? Él es Lemos, y si aún no sabes quién es este máster, es el mejor momento para decirte que vayas a ver el video de apnea, que es básicamente el Batman Begins de este. No es necesario, pero claramente es un gran extra haberlo visto antes. Pero en pocas palabras, este vato es Aquaman. Y hace poco más de un año me entrenó para bajar 30 metros bajo el agua utilizando solamente mis pulmones. Pero cuéntame un poco más. Es una aventura oceánica para Cabo Pulmo. Cabo Pulmo. Conocido internacionalmente como el Acuario del Mundo, un lugar mítico y extraordinario por la gran concentración de especies marinas, tiburones, tortugas, delfines, ballenas, Jack Sparrow y hasta orcas. Son solo algunas de las miles de especies que habitan en este mar. No tenemos la certeza de poder ver todo, desde pequeños peces hasta tiburones, orcas. ¿En apnea? Es una buena oportunidad para practicar lo ya aprendido, ¿no? Con la aventura bajada solo había que resolver una duda y era con quién la iba a hacer. Al final solo conozco a dos personas que están certificadas para hacer apnea. Una está estudiando para el Ceneval. Chango, ¿estás sentido así? Y la otra, Macu. Hola. Ven, me acaban de confirmar mi próxima aventura. Ella es Maca. Desde que pisé la cima de esa montaña he intentado tener otra aventura a su lado. Digamos que su vómito fue un gran ingrediente narrativo. Y generó la mayoría de los views. Tienes toda la razón, guapa, y bienvenida a este mini docu. Gracias, bebé. Continuamos. Son 4 días haciendo apnea en el mar y te quiero invitar. ¿A mí? Sí, y además siento que hemos tenido una aventura juntos. ¿Qué animales? Desde pues tortugas, peces. Papá va a estar feliz. Porque hacía apnea con él. ¿Apnea? ¿Con tu novio? Jalo. ¿Con vida salvaje? No. Con Nemo y Dory. Macarena, no puede ser que vayas tarde siempre. 81. Y si ya sabía que existía esa puerta. ¡Ahí vamos, los cabos! Ah, perdón. ¿Tienes alguna expectativa? ¿Contigo? Low expectations. Wow. Vamos a ver si sigue pensando lo mismo cuando tengo una orca en la cara. Cabo Pulmo, aquí vamos. Bueno, antes de irnos, ven qué linda cosa me sostiene la luz. ¡Qué guapa! Ok, vámonos. Muy buenos días. Como pueden ver, estoy muy emocionado. No puedo hablar. Hola, papá. Dejaste calzones en el baño. Tras dormir en Los Cabos, nos encontramos con Lemus para manejar 2 horas rumbo a Cabo Pulmo para unirnos al resto del crew. Al sitio le llamaban Cabo Pulmón, derivó Cabo Pulmón, porque todo lo hacían a pulmón, en la apnea. ¿Es muy conocido mundialmente o es como una joyita escondida? Es una joyita escondida. No dentro de mucho se hará un sitio top mundial de buceo. Nos estamos dirigiendo en búsqueda de ser sorprendidos por la naturaleza, corriendo el riesgo de no ver más que agua y arena, pero con la esperanza de poder ser sorprendidos con las especies más extraordinarias del planeta. Me gusta más verlos en papel. No sé si quiero verlos en vivo. ¡Y hemos llegado! ¡Se respira la aventura! Ya es la inmersión. Inmediato estamos... ¿Ahorita nos vamos a meter ya? Allá. Las pocas experiencias que he tenido con tiburones y con mantarrayas me pone muy nervioso porque realmente estás vulnerable. Estás en su espacio, no hay tanque, no podemos respirar, no podemos... Yo, nada más, perdón, pausa, quiero saber si me estás haciendo asustar o si esto es de verdad lo que piensas. No, esto es de verdad lo que pienso, de forma genuina y honesta. Tú sabes que sí le tengo como miedito a los animales, o sea, les tengo mucho respeto. No estoy preparada. Está bien, acuérdate que estás con gente muy preparada, que conoce y te van a ir llevando paso a paso, ¿vale? Suri, una apneísta extraordinaria capaz de descender hasta 60 metros sin aire y especializada en la seguridad bajo el agua. Es básicamente como una ambulancia subacuática.
Chacal, un local de Cabo Pulpo encargado de acompañarnos por ley para supervisar que todas nuestras interacciones con el lugar sean seguras y sin dañar el ecosistema. Y tiene un pelo sospechosamente brutal. ¿Y por qué hago siempre estas cosas sin pensar? Es lo que no entiendo. Oye, Lemus, ya nos cambiamos. Y después de 5 horas de intentarle poner el traje a Maca, cortar, regresar, terapia, lágrimas y risas... Muy poco tiempo de realmente poder asimilar lo que estamos a punto de hacer, de repente ya estamos en la lancha Pokémon para ir al Mar de Cortés. Sí, se llama Pokémon. Lo que me gusta de este sitio, solo sales 5 minutos en la panga y estás en un sitio donde tienes tiburones. No, no, ¿tú planeaste esto? No, Lemus, no me pasó nada de tus detalles. Para entrar a su casa tenemos que entrar con respeto y humildad. Lo que necesitamos hacer es estar relajados. Los tiburones aquí son muy dóciles. Una regla súper importante a donde estén y con cualquier especie de tiburón. No pierdas el contacto visual. ¿Preguntas? Si me quiero ir, ¿qué pasa? Solo le dices a Suri y Suri contacta a Ronnie y te subes. Para este punto la emoción se transforma completamente en nerviosismo. Estamos saliendo a mar abierto a uno de los lugares con más vida salvaje del planeta, con Maca, que se espanta con un chihuahueño. ¡Tiburón! Oficialmente llegamos al sitio. Está aquí abajo, no sé mucho qué esperar. ¿Todavía me quieres? No. ¿Crees que esta relación va a durar más? A este paso, si me sigues mintiendo, dudo. No te mentí. ¿Quieres que te espere o quieres que ande primero? No, vente. Y así, sin saber qué hay debajo de nosotros, empezamos a hacer las primeras inmersiones. Mientras yo apenas me estoy poniendo cómodo en el agua, Suri se dedica a enseñarle a Maca todo lo elemental para bajar con tiburones. La idea es relajarte lo más posible. Si no estás relajada, Maca, no entres, no pasa nada. Se disfruta también arriba. Cuando por fin se siente lista, entra. Como hay muy poca visibilidad, es un comienzo difícil y nos cuesta mucho trabajo adaptarnos. Ahora, breve recordatorio que para hacer apnea lo más importante son 2 cosas. Ecualizar la presión al bajar y controlar tu oxígeno en el cuerpo para aguantar la mayor cantidad de tiempo abajo. Recordemos que el oxígeno es la gasolina y pensar consume esa gasolina. Y eso se vuelve exponencialmente más complicado en el mar abierto donde hay marea, corriente, cientos de especies, muchas de ellas mortales que pueden aparecer en cualquier segundo y evidentemente no le contaste nada de esto a tu novio. En mi mente, y esto fue lo que acordamos y cualquier cosa distinta a esto es mentira, el primer día va a ser de adaptación. Es que para mí también, esto fue una sorpresa. Cuando tus aletas llegan adentro, empieza a patear fuerte. Las primeras inmersiones son muy complicadas. Digamos que bajar a ciegas con el riesgo de encontrar un tiburón o una anguila allá abajo es una de las experiencias más estresantes que he vivido. Y oh sorpresa, literalmente pasó. Sin darme cuenta, volteé hacia atrás y vi una silueta inmensa de lo que podría parecer un tiburón sacado de una película de terror enfrente de mí. No tienes idea cuántos más hay. Son 1, son 10, son 15. Y entonces entra una batalla interna entre relajarte y evitar que incremente tu ritmo cardíaco, porque eso alarma a los tiburones. Es un nivel de autocontrol 10 veces más complejo que solo hacer apnea. Es imposible que la cabeza no opine. Y tener miedo abajo del agua representa perder tiempo. Por fin entendí lo extremo que era esto. Tratando de evitar el riesgo de golpear a uno por accidente o tener un encuentro inesperado por la poca visibilidad, tomamos la decisión de terminar el día por las condiciones del mar. ¿Eh? ¿Te dio miedo? Un poco. No, pues había momentos donde no veía a nadie, parecía que estábamos solas en el océano. Me da un poco de vergüenza admitir que sí estuve enojada con Juanpa cuando estábamos en la lancha. De repente recuerdo voltearlo a ver y decir, ¿es en serio que me trajiste aquí? Porque estaba yo en pánico. Mientras cenamos, como salido de una película, se nos acerca una local que resulta ser parte de una de las familias más antiguas de Cabo Pulpo. No puedo evitar escuchar tu comentario. Si quieres, yo te cuento la historia. Yo soy de aquí. Cuéntanos. Como pulmeño sí me interesa que se lleve la información correcta. A ver, cuéntanos. Perdón, ¿eh? No, muchas gracias. Está como mucho en mi interés que se lleven. No, al contrario. Bien, el nuestro más. La historia correcta, ¿no? Okay. Entonces, era una hacienda donde vivía la madrina de mi abuelo, pero se enamora del mar y empieza a bucear las perlas. Entonces él empieza a sacar perlas y también otros pescadores que venían de otras comunidades
y se convierte Cabo Pulmo en un lugar famoso por el museo de perlas. Pues la perla de la reina Isabel era sí. de aquí, ¿no? Pero sí es cierta esa historia, ¿o no? Sí, sí, sí es cierta. Desafortunadamente esa fue la primera pesquería que se vino abajo. Se acabaron las perlas. No solo mi abuelo, ¿no? Sino todos, todos los que vinieron. Claro, obvio. Sí, y ya sus hijos y él se dedican a la pesca de escama. Pues lógicamente esa pesquería también se la acabaron. Entonces en los 80s viene la Universidad de Baja California Sur a hacer estudios. Era un sitio muy especial. Se empezaron a rondar la idea de que era necesario proteger este lugar. Deciden solicitarle al gobierno que se declare Cabo Pulmo como un área marina protegida. Para poder ver un poco de cambio en la recuperación del arrecife, tuvieron que pasar otros 10 años. Y se hizo un estudio que había aumentado la biomasa 460%. Es un gran ejemplo de recuperación y además que es como un laboratorio que nos dice si se puede recuperar. Impresiones del primer día. Casi te quedas soltero. Yo sé que Maca no me va a creer, pero realmente, incluso para mí fue un imprevisto, una sorpresa grande empezar con el tiburón. O sea, yo no sabía que iba a ser así. También quiero que sepas, estoy sumamente orgulloso de ti. De verdad, si yo hubiera tenido así mi primer encuentro con un tiburón, hubiera reaccionado 10 veces más fuerte que tú. Y todavía no sé, siento que no estaba lista para hacer apnea con tiburones. Creo que fue un día muy complicado. No sé, como que me cuestiono si estoy empujando mucho a Maca y mañana, sin duda alguna, en el resto de la aventura, necesito llevar a Maca paso a paso, así como me llevaron a mí. ¡Ánimo! Arrancamos súper temprano porque al parecer hay mucho viento pronosticado el día de hoy. Si hay viento, hay corriente, hay poca claridad. Entonces vamos a intentar llegar ahí con el amanecer, a pegarle. Como que realmente espero que nadie piense que yo estaba llorando por el traje de neopreno. En verdad estoy llorando por un montón de cosas. Porque ya dije que sí y no quiero echarme para atrás. Porque no me puede ganar el miedo. Que no me gusta que Juanpa me vea vulnerable donde de verdad estoy a punto de perder la cordura. Y también estamos grabando un video. Y digo, yo que soy tan fuerte y tan perseverante, que de repente me vean quebrarme así. Es mucho más allá del traje de neopreno. Pero la neta sí estaba bien, qué frío. Para Maca este era un mundo completamente ajeno y necesitaba sentirse mucho más confiada en la aventura. ¡Aquí vamos! ¡Ánimo! ¡Muy buen día! ¡Puede que haya corriente! La primera parada es mucho más relajada en una zona tranquila donde empezamos a nadar con cardúmenes. Por alguna razón su comportamiento es, se abre, pero después se cierra, si tú estás adentro, se rodean así. ¡Wow! Hacer apnea en esta zona es particularmente especial para relacionarte con la naturaleza. La apnea es la manera más natural posible de interactuar con estas especies. Se acercan con curiosidad y no te ven como un externo. Te conviertes en un ser vivo más en su ecosistema. Sin embargo, hay reglas bastante claras que respetar por seguridad personal y también del ecosistema. Por eso existe el Manual de Interacción de Vida Salvaje, que básicamente dice esto: no perseguir, acosar o alimentar a la fauna marina, no atraer su atención con sonido o carnada, no tocar la flora ni la fauna y no extraer organismos vivos o muertos del océano. Al final, no te llevas nada ni dejas nada, y en nuestro caso, ni siquiera burbujas. Es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Y están un poco haciendo lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, que es verse más fuerte de lo que realmente se siente. Y abajo del agua cada vez me sentí más cómoda y cada vez las respiraciones me duraban más. De repente estamos abajo del agua y Juan Pablo se queda sin aire y tiene que subir a respirar. Me acuerdo de sentir su mano como jalándome hacia arriba y de pensar, no, ya tengo que seguir. Y Juanpa, como si nos estuviéramos hablando, me soltó la manita y me vio. Sentí que corría por una pradera y después de eso fui imparable. ¡Equipo, lo logramos! Muy bien. Ahora los tiburones, ¿no?
tenemos una falsa creencia de lo que realmente es los tiburones. Todo lo que sepan, olviden. Los tiburones están ahí tranquilos y no somos nada especiales para ellos. Y lo único que hay que mantener es la calma. Ellos tienen sensores, ellos pueden percibir los latidos de su corazón. Al llegar, bajo primero para revisar el mar. Y sin necesidad de bajar, desde arriba ya podemos notar. Hay tiburones, se ven aquí uno. ¿Es en serio? Brincamos al agua e instantáneamente, ahí está. Un tiburón toro. Considerado por muchos uno de los tiburones más peligrosos que existen. Entre su dieta están peces, delfines e incluso otros tiburones. Tras procesar el nervio de tenerlo enfrente, apareció otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y de repente estábamos rodeados por más de 30 tiburones. Y esta no es una exageración. Esta no era la experiencia que tenía en mente. Un fenómeno completamente extraordinario y único que muy pocas personas, incluso exploradores que llevan años haciendo esto, logran presenciar alguna vez. Y justamente estando ahí te das cuenta de la gran mentira que ha construido Hollywood en nuestra mente sobre los tiburones. Que no son unas máquinas asesinas, que realmente son animales súper dóciles, inteligentes y además necesarios para tener un mar sano. Que te van a respetar siempre y cuando tú entres con respeto a su casa. Ahí es donde me parece que se refleja una relación muy chida, donde te das cuenta que puedes confiar en el otro y que aunque estés a 12 metros bajo el agua, rodeada de 30 tiburones, siempre puedes agarrarle la mano muy fuerte y sentir que no va a pasar nada. Muy buena, tiburón. No, güey, estuvo cabrón. Ahora sí. Ver tantos tiburones juntos no es como... Ya me está. Fue el llamado. ¡Ay, güey! Pit stop en el hotel, agarramos maletas, empacamos todo y carretera a Bahía Magdalena. Pasamos del Mar de Cortés al Océano Pacífico, un mundo completamente nuevo, menos controlado, más profundo, más salvaje y con esperanzas de ver más especies, pero al mismo tiempo con mucho más riesgos. Llegamos a las 3 de la mañana. Al final, por más que hayamos nadado con 30 tiburones el día anterior, no existía la tranquilidad de que eso era lo más estresante que ya había pasado. Buenos días. Hace un chingo de frío. Va a ser muy interesante explorar el Océano Pacífico. Le dije a Juanpa, no quiero que pienses que no soy valiente por estar llorando. Y me contestó, al contrario, te hace valiente estar haciendo algo que te da tanto miedo. Y antes de entrar, unas palabras de nuestro sponsor. Cuando hacemos los minidocus, básicamente hay tres partes fundamentales. La preproducción, producción y postproducción. Preproducción es todo lo que sucede antes y rara vez ven. Es básicamente como juntar los ingredientes. La postproducción sucede después y es como sazonar los ingredientes. Y la producción es esta. Sucede aquí, sucede en la aventura. Y es todo lo que se graba todos los días. Y un sinfín de variables que pueden alterar el resultado, porque no importa cuánto hemos planeado, en la naturaleza no podemos controlar qué pasa y tampoco en las aventuras. Perdimos el dron, Alba está acá arriba. Sí, estamos un poco improvisando por acá. Aquí es donde sucede la magia y aquí es donde cocinas esos ingredientes. Y para esta parte, que para mí es la parte más importante, yo tengo un hack. Se llama American Express. Ahora, probablemente ya todos conocen qué es una Amex, pero les quiero contar cómo la uso yo más allá de ser una tarjeta. Les explico. Truchas. En absolutamente cada mini docu que hago, bajo un presupuesto que intento respetar para tener cierto orden. Y todos sabemos que viajar es un gasto durísimo. Ahí entra Amex. Tienes 2x1 en vuelos nacionales, el cual obviamente aproveché para esta aventura. Para crew, para invitados que me den upgrade, que siempre se agradece. Muchas veces llegamos agotados de la aventura y el late checkout sí hace la diferencia. Y además, si tengo los puntos suficientes, realmente sí puedo bajar bastante los costos. Como en este caso, pude cubrir el hospedaje de casi todo el viaje. A lo que voy es que esta tarjeta es como una varita mágica para cualquier tipo de aventurero. Y así es como he estado operando todos los minidocos que han visto los últimos años. Por eso acepté este sponsorship, porque genuinamente es una herramienta de mi trabajo. Por eso creo que vale la pena que le echen un ojo, que la revisen, porque si ya le estás dando esa confianza, estás pagando ese servicio, pues vale la pena que te lo premien. Más detalles en link en descripción. Ok, ahora sí, a continuar con la aventura. ¡Vámonos!
El objetivo del día, encontrar un marlin. Es el pez más veloz del océano. Es como si te pones a alcanzar a un chita, nada más que en el agua. Para eso, vamos a usar a otros animales. Como paso número uno, encontrar a las aves, para después encontrar el cardumen, que es básicamente un buffet para el marlin. Nos dice el capitán, ahí están, va a navegar, nos tiramos y probablemente no los veamos. Subimos otra vez y así es todo. Tenemos que brincar al agua cada vez que sospechemos que hay algo allá abajo y si no, subirnos y seguir explorando. Tenemos que estar ya con visor, aletas, todo puesto y prácticamente entrar con la respiración. Soy la menos apta para esta aventura. Siempre, siempre, siempre puedes dejar de hacer la actividad. No tienes que hacerlo. Todo ese pequeño confort que había ido encontrando los dos días anteriores ya no estaba. No te voy a acompañar mañana. Y es ese momento en el que te quieres rendir y quieres decir ya, ya cumplí. Yo lo que te propongo es, hazlo una vez, ves cómo te sientes y si ya no quieres, te quedas desde arriba. ¿Existe la posibilidad de que encontremos bolas de peces que están siendo perseguidas por los marlin? Puede tener la tendencia a vernos como protección. Si pasa esto, simplemente nadar hacia afuera. Estuvimos aproximadamente 2 horas hasta que encontramos algo. Esta vez meternos al agua es un poco más difícil porque no vemos dónde acaba. Simplemente hay eternidad. En medio de estar viendo este cardumen, un lobo marino aparece de la nada. Por más hermoso que se ve, no dejas de pensar que probablemente está ahí buscando comida y en cualquier momento puede atacarte. Pero poco a poco nos damos cuenta de que el lobo está jugando tanto como nosotros, nada más que si se comen las sardinas. Y estuvimos un buen rato jugando con este cardumen, que era un cardumen como muy simpático porque son pececitos muy chiquitos, entonces es como cero aterrador. Ya que estamos más cómodos en el agua, empezamos a hacer inmersiones más profundas y aproximadamente como unos 18 metros se empieza a escuchar. Cantos hermosos que solamente pueden ser Úrsula o una ballena. Y sin tener certeza de qué tan cerca o lejos estábamos, sabíamos que estaban ahí. El canto. Wow. Estaban lejos, ¿eh? ¿Sí? ¿Estaban lejos? Están cerca, lo sientes. Así. Estábamos en el agua, viendo el cardumen, y poco a poco empezamos a ver que se empieza a acercar. Empiezan a separarse. Y de repente, de un segundo a otro, nos rodearon. Y empezaron a nadar pegadas a mí. Se empezó a convertir poco a poco más difícil alejarte del cardumen hasta que estábamos rodeados. Era tanta la confianza de que éramos espacio seguro que literalmente te tocaban el cuerpo. Y creo que sentí más miedo que con los tiburones. No nos tenían temor, porque había algo mucho más grande a lo que le tenían temor. Yo creo que fue lo más cerca que he estado a tener un ataque de pánico. ¿De qué están huyendo las sardinas? ¿Qué está viniendo? ¿Qué hay allá abajo? Y es el peor terror de todos porque obviamente te empiezas a imaginar que hay un kraken o va a salir el megalodón. Y esta sensación de necesito estar arriba del bote, ya. Hasta que se convirtió imposible salirte de ahí. Maca entra en pánico e instantáneamente Lemus lo nota y la saca del agua. Por lo que se me indica que hay que irnos al barco lo antes posible. Lo cual fue un recordatorio que justamente esto no es un zoológico. Estamos en la naturaleza y ella puede decir de qué forma nos puede sorprender, tanto buena como mala. Hoy fue un día no malo, porque no quiero decir que fue un mal día. El inicio estuvo muy lindo con el cardumen de sardinas y el lobo marino, pero luego de verdad no hicimos nada por horas. Estuvimos navegando y navegando y navegando y navegando y navegando. No encontramos nada. Nos encontramos un grupo de gente que hoy salió. O sea, se encontraron a una ballena estática. Y quiero confesar que hasta me dio un poco de celos, ¿no? Como que sí. Sí, a mí también. Y me encantaría que mañana cerremos con una experiencia extraordinaria. Pero depende de Poseidón. A dormir. A dormir. ¡Último día! La primera vez que la veo sonreír en toda la aventura y es porque es el último día. El cuarto día fue como un poco el final de una peli, como aprender a marcar mis límites. Le vi de maravilla,
tiempo está bien. ¿Y si no, tú me regresas el dinero? Buen capitán. Más o menos las 6:15 de la mañana, estamos arrancando con el amanecer. Hemos aprendido que hay que entrar sin expectativas, simplemente agradeciendo que estamos aquí, con la esperanza de que se pueda cruzar vida salvaje, pero si no, también se agradece. Y con toda razón, Maca decidió no entrar más al agua para acompañarme a la aventura. Pero no quieres estar lista. No. Maca va a decidir sus tiempos hoy porque ha mostrado mucha valentía. Como que entendí que podía vivir la misma aventura, pero desde un lugar que a mí me hiciera más feliz. Entonces, de entrada en la mañana les dije, no me voy a poner el traje hoy porque no quiero. A veces decir que uno no quiere es suficiente y sin embargo nos cuesta mucho decir que no. Teniendo el último intento para encontrar al Marlin, la dinámica se vuelve a navegar y saltar. Chao, mi amor, te amo. Vemos gaviotas, entramos. ¡Casi! Navegando, gaviotas, nada. Estamos todos listos para el momento indicado. Son peces extremadamente rápidos. Hasta que finalmente lo encontramos. Se pospone la comida. ¡Alejandro, que todo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me están viendo esta locura! ¡Amor! ¡Aviéntate, amor! ¡Guau! ¡Wow! Uno tiene una idea de lo que puede ser un pez. Nemo, Dory, un ser amigable. El marlin no es eso. Es un pez que físicamente te genera mucho impacto porque parece que lo diseñaron los mejores artistas del mundo. Es gigante, tiene una espada enfrente y que realmente se ve extremadamente ágil. Y de repente me pasa este marlin enfrente y en vez de nadar hacia él, me congelé. Nunca hubiera pensado esto, pero sentí miedo. Si les soy sincero, cuando empezamos todo este viaje, probablemente por lo que menos estaba emocionado era ver un marlin. Y después de haber visto esto, me cambié la perspectiva completa. Y en la constante búsqueda del marlin, de repente, como si fuera esto Jumanji... Sale una estampida de delfines, lo cual probablemente está mal dicho, pero no sé cómo describirlo. Mi amor, mira, métete, bebé. Vamos. Estaban en todos lados. Era como un premio del universo por haber aprendido a poner mis límites. Salgo y veo que está sentada en la orilla del barco, ni siquiera con el neopreno. Y justo en ese momento, como capítulo de National Geographic, veo a la derecha de la panga 50 delfines viniendo hacia ella. ¡Ahí están! ¡Vamos, Maca, entra! ¡Al papá! ¡A la Los vi y no lo pensé dos veces en mi mente. Sin traje, sin frío, sin preocupaciones. Es de las cosas más sobrenaturales que vi. Y nunca hubiera tenido esta experiencia si no hubiera llegado hasta aquí. Fue probablemente el momento más especial de la aventura. Verla saltar por gusto, por emoción y porque no se lo podía aguantar. Y como si los delfines no hubieran sido suficientes, los cantos volvieron, pero mucho más fuertes. Y volteamos, y ahí estaban. Un nivel de energía completamente inexplicable. Y después de 20 segundos, desaparecieron. En cuanto pudimos reaccionar, nos subimos inmediatamente al barco siguiendo los protocolos. ¡Hola, papá! ¡Vi los delfines! ¡Wow! Es mi cosa favorita. Y como sacado de una película, navegamos de regreso en el atardecer, acompañado de ballenas. Después de tanta locura, tantos altibajos, buenas experiencias, estrés, caos, miedo y la hermosa oportunidad de haber dejado de hacer quien emprendía la aventura para guiar a alguien más,
todos terminamos el viaje con una gran sonrisa en la cara. Esta aventura vino a recordarme que los límites no son más que líneas circunstanciales que ponemos los humanos para sentirnos que pertenecemos a algo y que en cualquier momento las podemos quitar para trazar nuestras propias líneas. Este viaje ha sido una odisea de emociones, pero también sin duda alguna de ver la maravilla de lo que ha hecho la gente con nuestros lugares, de un ejemplo de conservación, de lo que se puede lograr cuando respetamos. Y de cómo tal vez la mejor manera en la que podemos controlar la naturaleza es no controlándola. Tiene una magia bien especial de estar en el momento adecuado, en la fecha adecuada, en la temperatura adecuada, con la visibilidad adecuada. Y creo que está padre eso, saber que no controlamos todo como seres humanos y que todavía hay mucha magia allá afuera que podemos vivir. Tenemos muchas maneras de hacerlo, muchas opciones y esto no se acaba. Porque el 75% del planeta es agua. Quien dice que conoce el mundo es mentiroso, porque en realidad el mundo es prácticamente agua. Solo agradecerles a todos por su chamba y por lo que aportaron. Suri de verdad fue una gran compañera. Que no me soltó la mano hasta que yo se la solté a ella. Y ahora me doy cuenta que más allá de la apnea, más allá de los tiburones, esto me hizo mucho más fuerte. Ahora regreso a la vida normal sabiendo que puedo contra todo. Lo resumió perfecto. Gracias Lemus, gracias Suri, gracias Chacal. Y estoy tan orgulloso de ti, Maca. Creo que lo más bonito es darse cuenta que aunque uno esté rodeado incluso de expertos, a veces solo uno puede saber qué es lo que hay que hacer. Solo uno tiene la respuesta y solo uno puede hacer lo que está bien para uno mismo. Oye, Moy. Eo. Gracias. Yo quiero mandar un saludo para mi amiga la Julia. Yo para todos mis novios. Yo para mi amiga la Julia. Por favor, editor, borra todo esto. Eo. No, no es cierto, no es cierto. Y gracias a Mex por sumarte a mis locuras.